Si ese pensamiento te salió del corazón, llegó a tu mente y hasta tu boca lo dice. Yo te aconsejo a que tomes reflexión y le pidas al Señor que no vaya a destruirte. Ese pensamiento que te ha hecho blasfemar y a confesar de que nuestro Dios no existe. Cuídate mucho que un juicio no te consuma y tenga los aleluyas que orar para bendecirte. Si en esta hora el Señor llega a volver, tendrás que comparecer después en un tribunal. Es muy normal que tu mente negativa no entienda cosas divinas, pero no reniegues más. Si en esta hora el Señor llega a volver, tendrás que comparecer después en un tribunal. Es muy normal que tu mente negativa no entienda cosas divinas, pero no reniegues más. Cuestionar lo que comentas es una alerta por lo que la Biblia dice. Si continúas golpeando hacia el aguijón, culpable no es el Señor si te quedan cicatrices. El comentario lo hice con la intención que el corazón de un hombre no esté tan triste y revelado del modo más peligroso contra el Todopoderoso. No sé cómo te atreviste, te has encerrado en cuya incredulidad. ¿Quién te llevó sin piedad al callejón sin salida? Cristo es la vida, siéntelo por un momento, y ese ingrato pensamiento da la eterna despedida. Te has encerrado en cuya incredulidad. ¿Quién te llevó sin piedad al callejón sin salida? Cristo es la vida, siéntelo por un momento, ese ingrato pensamiento da la eterna despedida.